Avui al carrer ens volem posar serioses perquè volem tractar un tema que ens afecta a totes, bueno, a totes no, a aquelles que utilitzeu els patinets a Tarragona, que sou 0 unitats de persones, no, però bueno, només vull que, por favor, Míriam, mi càmera amiga, companyera i gran persona, aquests són els preus de la gasolina a dia 11 de març del 2022. És real, eh? És real. I a part pot ser que igual venim demà i arribem al 2. O inclús que arribem al 5 i per el culo os la inco. Comencem. Que estamos haciendo un reportaje, sí. Criticando el precio de la gasolina. Ah, no, eso ni discutirlo, imagínate. Pero a ver, claro, tú coche tienes y conduces seguro porque te hemos visto ahora mismo bajar y estás pagando para que no te multen, porque multan mucho. ¿Qué te parece el precio de la gasolina? Está muy caro, todo está caro, todo le echan a lo que está pasando, pero no debería de ser así. Porque aquí estamos pagando todos, pagas tú, pagamos todos los pobres. No son ellos, disculpa que lo hable así, pero hay que decir la realidad. No, no. Aquí estamos pagando, somos los pequeños, no los grandes. La comida está cara, todo dicen por lo que está pasando al otro lado. ¿Por qué? Si aquí también tenemos buenos aceites, los molinos, aquí se cultiva bastante oliva. Parece mentira. Hay bastante aceite, ¿y por qué no le toman asunto al aceite de aquí, de los campesinos de aquí? Yo no soy de aquí, pero también he trabajado en agricultura, he dado mi sudor aquí en este país. Escúchame, René, ¿y por esto del precio de la gasolina, has cogido menos el coche o bueno, limitas pero más el viaje? Lo cojo poco porque imagínate, no se puede, imagínate, yo vengo de Barcelona, ya, hacia acá, demos gracias que ya no hay los peajes, pero de igual, no hay los peajes, pero ¿qué nos están haciendo ahora? Unas cosas que otras están variando y no debe ser así. Es lo que digo yo. Te dejamos pagar porque encima, si te multan ya, sería ya la hostia, ¿eh? Ah, sí, porque ya lo que faltaba. Bueno, René, muchas gracias, ¿eh? Que vaya bien. A ver, si me miran. Es que... me voy al otro, espérate. La gente, qué concentrada, ¿no? Ah, mira, hola. ¿Podeu pitar en contra del preu de la gasolina? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, ara sí, eh? Ara ho hem fet bé. Ara ens hem preparat, eh? Atenció. Es el show de la indignación, ¿eh? Atención, ¿eh? Cómo nos gusta, ¿eh? Tocar el pito, cómo nos gusta. Gracias. Las caras acompañan también, ¿eh? A ver, el bus. Venga, el bus. Venga, no me falles. Arriba, DMT. Arriba. Bueno, la gasolina és important, però a Golfa sempre estem preparades i disposades per reivindicar també coses importants. Vull dir, no només la gasolina. Anem a veure. Mira, aquí tenim un cotxe, a veure. No, és socialista. A veure, a veure. ¡Pita, pita! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Gracias! Yo me he hecho ya, pero no puedo satisfecha, ¿eh? Siempre.
Bueno, aquest carrer serà de poques paraules, però jo crec que el missatge està clar i a part està començant a ploure, eh? Vinga. Ui, que se me va. El de darrere no ho veu, eh? Ara quan passi, a veure. Efectivament, és que... Efectivament. Ara, a veure, un moment. Però si m'agrada m'aporto un munt de cartells, eh? Este no l'ha vist. Vinga! Així, sutil. Bueno, venga, con esto y un bizcocho, mañana la gasolina... Fue un culo de la inco.